Buenas noches, ¿cómo están todos? Acá estamos en esta nueva experiencia para nosotros, Entre Líneas Podcast. Estamos acá en esta situación anormal que está atravesando el país y el mundo, todos desde casa. Presentamos esta nueva propuesta de Entre Líneas. Me acompañan Sebastián Palacios, Juan Manuel Quiroga y Joaquín Moreno. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué Todo tal? bien, tranquilo en la casa. Claro, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo Bueno, estamos, Ale? todo bien, Joaco. Acá estamos entonces para arrancar. Vamos a hablar un poquito de la situación. No hay mucho de fútbol para hablar, así que vamos a arrancar primero con el tema de la situación del torneo. ¿Qué va a pasar con los torneos? Todo indica que van a darse por finalizado, porque hasta mínimo julio, agosto no va a haber fútbol y se cree que sin público, mínimo hasta el año que viene. Así que no vamos a tener fútbol por unos meses. Sí, tanto Superliga como la Primera Nacional se van a dar por finalizado. Se jugó la primera fecha de la Copa de la Superliga y la Primera Nacional ya faltaban 9 fechas para que terminara. Exacto. Así que todo parece, por lo menos la información que nos llega y la información que, bueno, todos manejan, que se van a terminar los torneos tal y cual están ahora mismo. Exactamente. Y lo que querían hacer, bueno, Gimnasia debe un partido más, que no pudo jugar justamente, Sí, de como un fue el día que partido se... contra Sarmiento. Pero no cambia nada para ninguno de los dos, no cambia nada en la tabla, así que va a quedar pendiente también eso. Y la Y de AFA la quiere Lepra también. aplicarla. La Lepra también el Exactamente. partido contra Atlanta. Atlanta suspendido por incidentes. Lo que quiere la AFA es no castigar, o sea que no va a haber descensos, pero sí va a haber ascensos para los mejores, que hay una gran duda ahí, ¿o no? Sí, hay una gran duda porque hay clubes de, más que nada, de la Primera Nacional. Que quiere que asciendan los dos primeros, pero de la tabla general. La Primera Exacto. Nacional ahora actualmente está la zona 1 y la zona 2. Por eso no hay Exacto. clásico entre Gimnasia e Independiente, porque cada equipo está en una zona distinta. Atlanta está primero en la zona 1 con 38 puntos y 20 partidos, y en la zona 2 está San Martín de Tucumán con 44 puntos y 21 partidos, y segundo Defensores de Belgrano con 41 puntos y 21 partidos. O sea que Defensores de Belgrano tiene más puntos que Atlanta, que está en la zona 1, pero está segundo en su zona. Entonces, Exactamente. como hay dos ascensos, tendría que ascender Atlanta y San Martín de Tucumán. Exactamente. Igualmente, lo más lógico y lo más justo sería que asciende el primero, como vos decís, Atlanta y San Martín de Tucumán, porque el partido entre Atlanta e Independiente Rivadavia no se va a jugar. Entonces, para evitar problemas, lo lógico sería que asciendan San Martín de Tucumán y Atlanta. Todavía no está definido. Incluso San Martín de Tucumán vi que sacó un comunicado porque los hinchas estaban eufórico festejando el ascenso y tuvo que aclarar que todavía no está definido. Sí, obviamente. Protocolarmente está bien lo que hizo San Martín de Tucumán, pero todo parece indicar que ya casi estaría consumado su ascenso. También hay que ver cómo va a seguir el fútbol de primera división, porque la Superliga no va más, se arma la Liga Profesional ahora, y hay que ver cómo siguen los torneos. Se están barajando dos opciones. Habría que ver un paréntesis, yo creo. El hecho de que Turner ponga la plata y termine pagando esto, el dinero a los clubes por una copa que no se termina jugando como la Copa Superliga, no abrirá un paréntesis para aparecer una posibilidad, porque él en sus declaraciones dice que él va a seguir pagando, pero después se verá cómo se compensa. Como Exactamente, dejando sí. una puerta abierta en la Sí, cual pateándole la pelota a la AFA, exactamente. puede ser un disparador y también dejándose ahí como candidato y además poniéndole la obligación, porque la plata está y es lo que a los clubes hoy en día les importa, porque sin ese Sí. ingreso creo que el 80% de los clubes de primera no puede subsistir. Porque hay que aclarar que Fox y Turner, TNT y Fox Sport, le van a este le apunta a Godecruz prácticamente que le va a pagar tanto marzo como abril y va a pagar Exacto. hasta junio, julio. Sí, que es cuando terminaba la copa, exacto. Sí. Sí, claro, va a ser el pago como si se jugase el torneo, pero en realidad no se va a disputar, ya eso es casi una... No hace falta la confirmación oficial, pero está casi definido que no se va a jugar por un tema No, no se calendario. va a jugar. No, tema calendario imposible que se juegue. Por eso también se van a suspender los descensos. Es así. La AFA está manejando dos posibles opciones para los próximos torneos. La primera opción
es un torneo apertura y un torneo clausura. Esta es la más viable de todas. Son un poco, son menos partidos. El torneo de apertura se jugaría de julio a marzo del año que viene y el clausura se jugaría de abril a diciembre. Hay 26 equipos en primera, tenemos 24 ahora. Van a subir dos, no va a haber descensos. Entonces serían 25 fechas, todos contra todos. Y al final descenderían cuatro y subirían dos equipos de la Primera Nacional para llegar de vuelta a los 24 equipos que quiere la televisión, ¿no? La segunda opción, sí. Un torneo de transición de julio a diciembre, como el que tuvimos. Otro que más de transición. Es más o menos lo mismo, ¿no? Un torneo de transición de julio a diciembre de 2020, que serían 25 fechas, todos contra todos, pero ahí habría un descenso al finalizar este año, un descenso y un ascenso. Seguiríamos con 26 equipos, igualmente ahí, y en la temporada 2021 escribiríamos el calendario al estilo sudamericano, ¿no? Saliendo del estilo europeo, jugaríamos de enero a diciembre. Se jugaría una apertura de 25 fechas, todos contra todos, y un clausura con menos partidos porque tenemos Copa América, que serían dos zonas, parecido a lo que es la Copa Superliga. Parecido no, mismo formato. Dos grupos, semifinales y final. Y ahí tendríamos cuatro descensos y dos ascensos. Esto a Godoy Cruz no le cambia mucho el margen. Yo creo que tal vez le conviene más a Godoy Cruz la segunda opción porque hay más partidos, tal vez, nada más, solo por eso. Sí, hay más partidos y a Godoy Cruz le viene bien. Sí, yo creo que quedó la suspensión de la Copa Superliga. No sé si le vino tan bien igual. No, porque estaba empezando a ganar. A Godoy Cruz le conviene que no haya descensos en este torneo y que se prorrogue todo para por lo menos 6 meses o un año más, porque se le meten más equipos en la conversación en cuanto al promedio para el descenso, porque no desciende Colón, no desciende Patronato, no desciende Gimnasia de La Plata, Central Córdoba, que también estaba ahí como en el puesto 22, el último descenso, a Godoy Cruz, por lo menos le viene bien, tiene más equipos para competir el torneo que viene. Bueno, pero Patronato está a un punto, Colón está a 6, Gimnasia lo tiene tres más que Godoy Cruz incluso, se le suman, claro, equipos del ascenso, como San Martín de Tucumán y Atlanta, creo que es el otro que pues ascendería. Pero vos pensás que si este torneo se terminaba, esos equipos que van a pelear con Godoy Cruz no estarían. Porque vos me decís, Gimnasia de La Plata está a 3 puntos. Patronato, Godoy Cruz le saca 1. Pero sí, Godoy arrancaría Cruz tiene que se suben, que se sumen. Porque si descienden este torneo... Hay más equipos, esa es la verdad. Claro, sí. Y la cantidad de partidos del acumulado yo creo que le va a venir bien, pero igualmente, a ver, las campañas y lo que viene consumando sigue siendo pobre. Si bien le sirve y por ahí le puede dar una luz más de esperanza, pero al final, contra los directos, no pudo sumar contra ninguno, excepto con Central Córdoba y Aldo Civis, que también era otro de los que estaba en la lucha para irse al descenso. El resto, perdió con todos, absolutamente, excepto las últimas fechas que tuvo esa levantada. Sigue teniendo más que mejorar como para poder mantener la categoría. ¿Tiene más partido? ¿Tiene más chances? Sí, ahora, ¿tiene cómo afrontar contra esos rivales directos también? Es otra de las preguntas. Así como Godoy Cruz tiene más partido, las otras también tienen más partido y más posibilidades. ¿Cuántos descensos serían? Sí. Y serían, podría llegar a ser en diciembre 1 o 4 en junio, julio del año que viene. Exactamente. Claro. Igualmente, siendo sincero, lo más probable es que el fútbol no vuelva en julio. O sea, si vamos a la lógica, yo personalmente no creo que en julio. Yo creo que ese torneo de transición van a tener que inventar otra cosa, o se barajará la primera opción y se irá corriendo el calendario. Pero tampoco hay mucho espacio, porque tenemos Copa América el año que viene. Exacto, pero bueno, al margen, digamos, de cuándo se van a continuar los torneos, esto hago de Cruz, esos dos bocetos que planteaste vos, Ale, le sirven a Godoy Cruz, porque tiene más equipos para competir. Sí, yo creo que también lo único malo negativo para Godoy Cruz fue que le cortó en el mejor momento. ¿Cuál fue mi punto en verdad, o qué es lo que no le conviene a Godoy Cruz este parate en realidad? No la cantidad de equipos. Yo creo que lo que le perjudica, mejor dicho, es que se haya suspendido la Copa Superliga. O por lo menos yo creo que es lo que deben sentir los mismos jugadores. Casi todo el plantel tenía el objetivo puesto en la Copa Superliga desde que arrancó el año. Veía como la segunda parte de la Superliga en general, como que ya estaba, había que jugarla, tratar de sumar puntos, pero era un campeonato que era ya no podía pelear por nada. Ellos apuntaban a hacer una buena Copa Superliga,
y tratar de aspirar a algo más, de cambiar la imagen y empezar la segunda mitad del 2020 con otra cara, no tan abajo en los descensos, y no verse en la anteúltima posición de los promedios. Me parece que por ahí viene lo que no le conviene. Sí le conviene por la cantidad de equipos, que por ahí sí tiene razón, tiene una posibilidad más, pero no sé si le conviene, porque como decía Ale también, había levantado, había encontrado por ahí, no sé si una forma de juego, pero sí por lo menos el envío anímico que por ahí cuando venís mal te sirve para repuntar. Sí, bueno, sí, lo bueno es que también no se va a ver tan mal en la próxima tabla de descenso. O sea, si hubiese continuado este sistema con menos equipos, hubiese arrancado más abajo. O no sé si más abajo, pero al menos tendría menos equipos cerca para pelear. Sí, eso es lo mejor, creo. Que arrancar, no arrancar el torneo último o en zona de descenso, creo que también es un envío anímico, más allá de cómo venía jugando. Sí, terminó último, a ver. Pero es que justamente eso, yo creo que el plantel sentía como que en Copa Superliga no iba a repetir lo que había hecho en Superliga. Después puede pasar todo, obviamente que le puede haber ido peor. Un grupo complicado también, igualmente. El grupo difícil. Sí, a ver. El grupo que tenía, la había ido mal con casi todos en Superliga y la verdad que, bueno, también el cómo comenzó tampoco fue de la mejor manera. Exacto. Pero así todo, el objetivo, por lo menos recordamos que el plantel era ese, que la Copa Superliga era el objetivo y que se iba a apuntar a eso. Por eso para mí, capaz que ellos se veían un poco más arriba y capaz, no sé, metiendo en la pelea a un Huracán más de cerca, acercándose a un Estudiantes, a un Central, tratando de meter más equipos a la pelea, tomar un poco más de aire, y finalmente no pudo ser así, por lo que todos ya conocemos. Vamos a hablar un poquito de la actualidad futbolística, más que actualidad, de cómo terminó la Copa de la Superliga y la Superliga Godoy Cruz. Seba. Bien, Ale. Bueno, un poco lo mencionamos recién. Lo terminó en el mejor nivel, de todo el semestre de Superliga, digamos. Terminó con 2 victorias, logró conseguir 2 batacazos, uno en Liniers contra Vélez y otro en Rosario contra Newell's, y terminó, bueno, cayendo con Boca con una imagen paupérrima, digamos. La imagen de los 3 partidos fue mala en general, no tuvo ninguna imagen vistosa, algo que se pueda rescatar. Sí, simplemente la actitud por ahí cuando le tocó ir de visitante, en cancha de Vélez se encontró con un gol tempranero y se aferró a eso. Se lo defendió con uñas y dientes para bueno, cortar la racha que siempre es importante. Después le tocó visitar a Rosario y en Rosario ideó un plan más así. Fue más mezquino, volvió a ser ese equipo que dependió mucho de Bruneta, que como antes dependía del Morro, Siakua se la jugó, lo dejó en Mendoza, lo limpió y se la jugó por Bruneta y Badaloni. Yo creo que en Vélez fue más mezquino porque se encontró con el gol rápido y lo defendió como pudo. No esperaba ganarlo tan rápido, creo yo. Ya con Newell's, jugó mejor incluso, sufrió un poco menos que con Vélez. Obviamente, con Newell's fue otro partido, lo buscó a su forma, ¿no? Pero ganó bien, me gustó con Newell's, la verdad. Jugó un buen partido dentro de todo. Tuvo momentos de palo y palo. Creo que eso fue lo que por ahí lo que resaltó y lo que venía faltando, porque no venía generando mucho con Vélez, tuvo 2 situaciones de peligro y nada más. Contra Newell tuvo sus ocasiones, tuvo 2, tuvo hasta 3 claras, que para haberlo sentenciado mucho más rápido, pero no pudo. Terminó ganando y siendo, no sé si justo ganador, pero por lo yo menos... Yo creo que lo ganó bien. Sí, yo creo que sí. Fue parejo, pero lo ganaba Newell. Era para cualquiera, capaz el empate hubiese sido lo más justo, pero Godoy Cruz también, defender también es parte del fútbol y me parece que eso también es rescatable. Mostró una solidez defensiva con la vuelta de Ortiz, armó una buena dupla. Por ahí le sigue costando mucho a los laterales, tanto Almeida como a Carrasco. Les tocó, si bien les ha tocado bailar con la más fea, la verdad viene sufriendo mucho por ahí. Sobre todo por el sector derecho, porque no tiene, le toca estar con Merentiel o con Freites y no tiene tanta marca, sino que son jugadores más de ataque, no tiene tanto y vuelta y le cuesta, pero así todo se la ingenió, pudo redondear por ahí dos buenas actuaciones o por lo menos 2 triunfos. Le tocó recibir a Boca en el debut, también esa suerte tiene Godoy Cruz que por ahí cuando tiene que arrancar y hacer borrón y cuenta nueva en un torneo le toca contra el campeón del fútbol argentino. Y además, ¿de qué manera? Venía con los ánimos Boca muy arriba.
Sí, además que tenía todo Boca pensado venir con un mix, después se suspendió lo de la Copa Libertadores, terminó poniendo varios de sus titulares y vino acá a Mendoza a arrasar. Que si bien por momentos estuvo en partido y se incluso consiguió el empate, una vez más vuelve a fallar defensivamente y en un minuto, con una jugada idéntica al primer gol, le terminan poniendo el partido otra vez, mirando desde atrás y teniendo que ir a buscarlo, y ahí Boca se fue todo de Boca, básicamente. Sí, no, le quiso jugar palo y palo, o sea, Boca lo llevó a jugar palo y palo y no pudo hacer nada, con la jerarquía. No. Es que Godoy Cruz va a tener que definir cómo quiere empezar a jugar, porque lo que pasó, como están diciendo, lo que pasó en Liniers, lo que pasó en Rosario, no te va a servir. Además son todas ideas diferentes. A ver, en Vélez es entendible porque venís de muchas derrotas, además un partido decisivo. Venías de perder 3-0 contra Boca. Claro, y además un partido clave, era una final como se lo había propuesto Xhaka. Entonces, el encontrarse con el 1-0 y en cancha de Vélez, creo que no tenía mucho más que eso. Xhaka se jugaba al puesto, Liniers. Sí, claramente. Claramente los jugadores lo respaldaron dentro de la cancha. Eso no tengo ninguna duda. En esos dos partidos, el equipo sacó un plus. Ese plus que no venía teniendo, esa rebeldía por ahí, lo tuvo. Ahora, contra Boca volvió. Si bien es obviamente que la diferencia de jerarquía es notoria, volvió a tener una imagen que dejó bastante que desear, no solamente por la forma de juego, sino también por puntos flojos que volvió a tener. Otra vez flojo por las bandas, falencias en la saga central, dejando mucho espacio a jugadores de jerarquía que no te perdonan, como por ahí sí lo hizo Vélez y sí lo hizo Newell's en varias oportunidades. Por lo menos estos partidos también le sirvió a Godoy Cruz para volver a tener una columna vertebral. Rey, Danilo Ortiz, Cartagena y Brunetta. La gran aparición, la de Cartagena. Y el refuerzo, por ahí al que se más se apostaba. Era el refuerzo y está funcionando. Encontró un compañero en el medio, claramente. Sigue por el momento estando muy solo, no termina estando bien acompañado. Y en ataque, la aparición de Brunetta después del sub-20, que le hizo muy bien, realmente. Volvió con un nivel por ahí a ese Brunetta que Godoy Cruz pudo buscar en el mercado de pases. El jugador más caro de la. Más confianza, venía a ser campeón con el sub-23. Claro, pero un jugador que también aprendió, se animó a hacer la pausa que por ahí antes tanto se le criticaba, teniendo ese egoísmo también que lo caracteriza, pero siendo determinante. Badaloni cumplió, supliendo al Morro, que no es una tarea menor, pero le tocó, cumplió dentro de todo, incluso le tocó convertir con Boca. Pero sigue todavía en puestos que no encuentra los jugadores. También otra realidad es que no tiene mucho más. Volante por derecha es un puesto que Xhaka pidió reforzar y no llegó nadie. Tina Freites, que terminó teniendo una buena aparición en estos últimos partidos, pero como una alternativa tenés a Merentiel. A Freites como que todavía le falta. Está un poquito verde. Las arranca bien y las termina mal. Sí, tiene sus escapadas, es más, generó contra Newell, tuvo su mejor partido. Claramente fue determinante, pero sí todo finalizó todas las jugadas mal. Llegó bien hasta la posición final de cancha, pero terminó mal. Lo cual también, es un poco lógico, es una situación difícil para Godoy Cruz, y confiar en los chicos, no sé si siempre sale bien. Ya creo que lo demostró que no. Todos juntos, como lo quiso probar el torneo pasado, está a la vista que no resultó. Ahora el punto está en que tenés jugadores como Daniel Ortiz, Cartagena, Brunetta, Ayoví y el Morro, que digo que no me parece menor que Godoy Cruz. Fije una idea de juego, un patrón de juego, pero tiene que ser en base a Ayoví y al Morro. Lo digo porque son jugadores de jerarquía y porque representan mucho para el presupuesto que tiene Godoy Cruz en primera división. No te exactamente, puedes dar el son, los, de jugadores, son jugadores, los jugadores. Bueno, ahí se abre el partido. Y ahí se abre el signo de pregunta para todos. Es lo que todos quieren y lo que todos creo que vemos más viable, porque son los jugadores más de nombre que tienen ataque. Y si bien en un principio cuando llegaron, Xhaka pensaba que tenía que armar un equipo para ellos dos, así como estamos hablando ahora, parece que todo cambió. Y lo que pasa es que Xhaka fue a morir con la suya y les funcionó.
No murió, le funcionó. ¿Y ahora qué hace? Y pero vos no ponés al Morre a Llovi en el banco, por ejemplo. A mí me parece un disparate que se quede uno de los dos afuera. Sin duda, sin duda. Y en el cuerpo técnico no lo ven así. Para el cuerpo técnico es o a Llovi o el Morro. En titular quedó Badaloni. Y el suplente, entre el otro día con Boca, ganó la pulseada a Llovi. Sí, pero fue... pero la salida... ¿Y lo del Morro? ¿La salida del Morro? En principio, en teoría, sí. Y los mensajes que dio después de cada victoria en su cuenta de Twitter dan un indicador de que sí, pero a mí sí, me parece Morro, difícil dejar a tu figura fuera. Por más que puede venir bajo, lo que vos quieras, pero no puedes dejar a tu figura, a tu estandarte, y al que desde que llegaste a Mendoza dijiste que tenías que tenerlo en cancha, que hablaste, que le pediste que se quede, dejarlo afuera de todo. A mí me parece raro. Es el capitán y por lejos mejor jugador de hoy, aparte. Sin duda, es el jugador de la jerarquía que tiene Godoy Cruz, el ídolo que tiene Godoy Cruz. Pero aparte, Godoy Cruz no le sobra jerarquía. Godoy Cruz, como venimos diciendo, tiene un plantel limitado. No es como River, que se puede dar el lujo de tener Scocco, Prato, Quintero en el banco, porque tiene a Borré, Suárez, Nacho Fernández. Godoy Cruz tiene un plantel muy acotado, entonces la jerarquía que tiene que estar en cancha. Pero mirá si todo River, por ejemplo, que tiene, como decís, tiene por ahí figuras como para elegir, no deja un Prato o un Scocco afuera del banco. Por más que venga abajo y que no tenga confianza y no venga convirtiendo, mínimamente está en el banco de los suplentes. Termina jugando es otra cosa, pero en el banco de los suplentes, contra Boca, terminó estando lo Mónaco y Merentiel, sin desmerecer a ninguno, pero... No están a la categoría del Morro. Morro que anda afuera. A ver, no está para jugar los 90, eso puede ser decisión del entrenador, capaz uno lo ve, pero por lo menos unos minutos te puede salvar cualquier partido, cualquier situación, y me parece más determinante que cualquier otro delantero que tenga Godoy Cruz hoy en día. Pero bueno, habrá que ver qué decide Siakua en la vuelta, si es que, según los dirigentes, sigue Siakua, va a seguir y lo van a respaldar, pero bueno, habrá que ver cómo sigue todo después cuando vuelva al fútbol. A mí me da la sensación, y también por lo que venimos hablando, es que si se queda Siakua, se va el Morro, y si Godoy Cruz cambia de entrenador, el Morro puede llegar a quedarse. Y es que es el activo más importante de Godoy Cruz, o sea, siendo dirigente, vos decías, ¿lo vas a tener en cuenta? Si lo tiene como cuarto delantero. Hasta tercero, creo. Godoy Cruz no se puede dar el lujo de pagar a un jugador lo que le paga para tenerlo sentado en el banco de los suplentes, me parece. Por más que le falte jerarquía, no sé si puede pagar lo que le paga el Morro, y además que te queda libre en un año. Entonces, ahí se abre de nuevo el abanico que siempre abre Godoy Cruz, que es un club vendedor. Si llega una oferta, la oferta se ve. Entonces, ahí habrá que ver qué decide Mansur. Bueno, vamos a hablar un poco de los clubes de Mendoza que militan en la Primera Nacional, de la situación económica de los clubes con respecto al dinero que va a entrar a la categoría. Juanma. Sí, Independiente y Gimnasia no pasan una buena situación económica. Obviamente Gimnasia está mejor económicamente que Independiente, pero recordamos que en el último partido que Gimnasia tenía que jugar contra Sarmiento de Junín, Gimnasia le iba a cobrar un bono extra a sus hinchas para entrar a la cancha, porque no están pasando una buena situación económica. El caso y además se veían venir que el fútbol no iba más. O sea, era la última chance, el último partido. Exactamente. Que se iba a jugar, hicieron todo lo posible para que se juegue y no se jugó, entonces era como la última chance, sí. Bueno, y a Independiente está a la vista. Todos sabemos que está en una mala situación económica, además tiene que pagar todavía la multa económica por los incidentes en el partido contra Atlanta, que eso la AFA no se lo va a perdonar Independiente, se lo puede prorrogar, pero en algún momento lo va a tener que pagar. Y por ahora, no, me cuentan dirigente Independiente que al parecer le van a pagar el mes de marzo, todavía no se lo abonaron, iba a entrar ese dinero en estos días, pero no tienen una respuesta si lo van a seguir cobrando los meses que no se juegan. ¿Sí? No se sabe, los dirigentes independientes no saben si lo van a cobrar en abril, en junio o en julio. Por eso todavía no le han dado ninguna respuesta a los jugadores. Pero también yo creo que la AFA tampoco tiene respuestas de la televisión, por eso mismo viene la mano. Yo creo que la AFA no tampoco sabe qué va a pasar con ese dinero. Exactamente. Y el 80% del presupuesto que le ingresa Independiente
por la televisión va a parar a los sueldos de los jugadores. Por eso Independiente es primordial que cobre la plata de la televisión para que los dirigentes le paguen a los jugadores, que ya tienen un atraso de un mes y medio. ¿Cuánto recibe Independiente por la televisión por mes? Está entre el 1.600.000 y el 1.800.000. Por ahí más o menos va el total. Perfecto. Que le ingresa por Gimnasia mes también. Por la televisión. Gimnasia también, sí. Bueno, y la idea que me lo que me dicen los dirigentes es que no tienen pensado rebajarle el sueldo, pagarle un porcentaje ahora, y van a ver cómo qué respuestas tienen de la AFA, que la tienen que recibir en estos días, para darle la respuesta ellos mismos a los jugadores y ver si se lo pagan ahora, si se lo prorrogan después. Es todo un tema ese hoy en Independiente. Sí, como veíamos, si le hacía bien a Godoy Cruz esta situación, a la Lepra yo creo que no le hace nada bien esta situación. No, para nada, porque en primera, en la Superliga le van a pagar estos meses que no se jueguen, y en la Primera Nacional no. A Gimnasia también, estamos hablando de la situación de Gimnasia, a los dos les va sí, exacto. Complicado. La diferencia entre Gimnasia e Independiente por ahí son todos los temas económicos que ya conocemos, los problemas dirigenciales, económicos que está pasando y transitando el club. Creo que ahí es donde entra la preocupación de todo, y bueno, lo que ya mencionó Juanma, el atraso todavía de los sueldos. Sí, y además Independiente está sufriendo el tema de está jugando sin público, ¿no? La recaudación. Está jugando sin público. No tiene recaudación, ¿sí? Y además, y así todo, Independiente, los partidos que tenía con público, los últimos partidos del año pasado, igualmente tenía problemas económicos. Así que esto agrava aún más la situación. Sí, había una movida muy grande por redes sociales de que el socio, la gente sea socia, ¿no? Para ayudar al club, haya fútbol. Y hoy en día un grupo de socios, algunos empresarios y demás, pero todos socios, están ayudando a la dirigencia, juntando plata por mes para ayudar en esto, para poder pagar sueldos, para poder abrir las puertas. Es un tema complicado que se le viene que ya tenía Independiente, se le viene, y además Independiente se le viene en las elecciones. Ojo con ese tema que bueno, lo vamos a hablar más adelante. Y en esta especulación que tenemos de los dirigentes, que no solo de la Lepra y de Gimnasia, de que lo que pueda pagar el torneo de competencias, ¿no ha habido ningún comunicado de TC hablando del tema? No, nada, y además de no haber un comunicado, a los dirigentes nadie se ha comunicado con ellos, ni de AFA, ni de la televisación. Difícil vivir el día a día siendo un jugador hoy en día del Primera Nacional, mejor dicho. Nadie sabe si van a cobrar, tienen que pagar alquileres, la mayoría en ciudades que no son su ciudad natal. Bueno, ni hablar en Independiente, que ya lo padeció hace unos años el tema de los alquileres, que varios jugadores tuvieron que ir a vivir con otros por unos días porque los inquilinos habían desistido de esperar. Puede hacer que lo pueda solucionar, ya sea con un grupo empresario, porque también hay que ver cómo responden los sponsors sin fútbol, qué rédito tiene el sponsor de poner la plata, de mantener esa publicidad que paga mensualmente, sea mucha o no, es un ingreso más. Totalmente, sí, seguro. Bueno, ¿y algo de fútbol de la Lepra tenemos? ¿Alguna poca información, pero se sabe algo, Joaquín? Bueno, Independiente, el último partido que jugó fue claramente lo mejor del año. Ganó 3-0 en cancha de Alvarado, en el José María Minella. Realmente se cumplió la expectativa, o por lo menos lo que pedía Minich, de que jugar en un estadio mejor le iba a hacer mejor al equipo. En un estadio mundialista, Independiente desplegó un buen juego. Y realmente se lo vio muy bien, entonces creo que esa es la duda que queda para cuando se reanude, si le cumplirán el pedido a Minich de mientras no esté el estadio de la Lepra, jugar en un estadio mundialista. Se había barajado la posibilidad en Malvinas, que parecía lejana por el hecho de los costos operativos de la policía, y después se habló mucho de Montecaseros, pero bueno, eso se verá a la reanudación del torneo. Minich demostró que sirvió una cancha en buen estado. Sí, porque Minich había dicho que, había criticado que la cancha de Maipú estaba en malas condiciones, y cualquiera que vio el partido, nosotros en la cancha, el hincha por TIC Play, estaba en mal estado y no se podía jugar. Independiente jugó mal por eso, y también jugó mal porque
no supo leer el partido, porque no supo cómo entrarle a Brown de Puerto Madryn, a Estudiantes de Río Cuarto, porque Independiente jugó mal. Pero sí es cierto que Independiente tiene jugadores explosivos por las bandas, que es su fuerte, los laterales, y tiene los jugadores por afuera, Negri, Palacio, Marcioni, Biguet, y por eso Minich quiere jugar en una cancha grande. Y está claro que era lo que contaba Joaquín, que Independiente jugó contra Alvarado en una cancha grande, muy similar al Malvinas Argentinas, como Minich quiere jugar, que dábamos a hablar de ese tema. Independiente ganó 3-0 y jugó el mejor partido del año. Jugó un partidazo. Y te digo que vamos a hablar del Malvinas, porque Minich quería jugar en ese estadio. Desde el gobierno, Independiente le bajaban el 50% del valor del alquiler, pero la policía, sin público, le pedía el doble de un operativo en el Gargantini. Entonces, Independiente podía pagar la mitad el 50% del alquiler del Malvinas, pero se le iba muchísima la plata con el doble de efectivos. Ahora, claro, es que la policía pone el precio de acuerdo a la capacidad del estadio. Exactamente. Claro. Exactamente, de los ingresos y demás. Lo que no contempla es que es un partido a puertas cerradas. Ahí donde viene el enojo de la dirigencia Independiente. Sí, la verdad, una situación complicada. Así como decíamos que no le sirvió económicamente el parate por la pandemia, tampoco futbolísticamente después del partido que jugó en Mar del Plata. Una lástima porque tiene un equipo, yo pienso que muy competitivo Independiente, sobre todo a mitad de cancha para adelante. De lo que he visto mucho en los últimos años, me gusta mucho. Hay varios equipos buenos, pero este con Marcioni, Marchioni, primero Crucener, ahora Prudencio, me parece que tiene un equipo muy competitivo y una lástima que justo cuando encontró el rendimiento y el resultado, se paró el fútbol, ¿no? No, que Independiente el torneo pasado se lo criticaba porque le habían hecho, salvo el último con Mitre, a Independiente le habían hecho goles todos los partidos. Tenía un gran problema defensivo. Y ahora parecía todo lo contrario. Independiente no podía hacer goles, pero había logrado un equilibrio, una estabilidad con el doble 5 de Buda Marchioni y Colombo Ledesma se empezaron a acoplar bien en el fondo. Volvió el Cheche Sánchez, que bueno, por la lesión de Navas tuvo que empezar a jugar él. Independiente había logrado un equilibrio. Le faltaban los metros finales. Porque Prudencio al principio no entró del todo bien. Franco Pérez todavía no lo hemos visto jugar, ha jugado 7 minutos solamente, eso también es un caso para hablar, ¿eh? Independiente tenía para traer dos refuerzos, trajo a Prudencio, trajo a Franco Pérez, y Franco Pérez ha jugado 7 minutos en 5 o 6 partidos. Sí, ha jugado poco, y yo creo que sintió mucho la salida de Clusener, sin duda, un líder dentro y fuera de la cancha, que además había respondido con goles y goles importantes. Sí, Clusener es jerarquía para Independiente. Era jerarquía, sin duda. Además, era un jugador que hablaba con los árbitros, que tenía presencia, que hacía mejores a lo de los costados. No estoy diciendo que Prudencio no lo sea. Por ahora, Prudencio en Independiente, muy poco. Pero Clusener, estamos hablando de un jugador de otra categoría. Sí, sin duda. Yo creo que... Y además de la categoría, porque la conocía muy sin bien. Duda. Y... Eso iba a decir, yo creo que sin menospreciar nada, yo creo que es el mejor centro delantero de la categoría. Ahora ya no está más, pero en su momento lo era, cuando estaba Independiente. Sí, junto total. Con Vegetti, Pablo Mañín de Sarmiento, pero estabas entre los tres primeros, sin duda. Yo me quedo con Clusener, pero bueno. Independiente, bueno, eso básicamente futbolísticamente. Marchioni de lo mejor del año, que fue muy criticado, llegó por la lesión de Mayorga, ya con el torneo empezado el año pasado, jugó de 5, jugó de mediocampista por los costados, jugó de central, pero ya con una pretemporada encima, trabajando a la par del equipo, demostró que sin duda es un jugador de nivel y fue el mejor de Independiente en este comienzo de la reanudación de la segunda vuelta. Sin duda, ya del partido... Desde el amistoso en el aniversario de la lepra, que creo que hizo un gol, ya marcó la diferencia. Ya empezó a marcar la diferencia. Sí, creo que Independiente no pasa el problema o lo que pueda llegar a sufrir de aquí en adelante por los jugadores, sino que por ahí yo veo que Minich busca todo el tiempo el ideal
de lo que pasó en la cancha de Alvarado, y por ahí cuando las cosas no se le dan como eso, no sabe resolver bien, y eso es lo que le tengo miedo, que la Lepra pueda sufrir bastante. Sí, no tiene plan B. Sí. Exactamente. Sí, coincido, que le pasaba, a Taylor también le pasaba, que era Independiente, lo mejor, como dije recién, era el juego por las bandas, porque ahí es donde tiene el nivel, los laterales, Negri, Navas, Sánchez, en la mitad de la cancha, Marcioni, Palacio, Biguet, Irañeta, y después cuando Independiente no le sale, le marca las bandas, porque se transforma en un equipo predecible, lo más rápido es cambiar a los volantes por afuera por volantes por afuera. Y no va para mí por ahí. No va por ahí porque Independiente, en vez de encontrar otros caminos, de jugar por el centro, Independiente sigue yendo por las bandas y los rivales ya le han agarrado la mano. Ya le han agarrado la mano. Le pasó los partidos en la cancha de Maipú. Era muy repetitivo. Muy repetitivo. Recordamos un partido que salió salió Marcioni, entró Irañeta, que salió Biguet, entró Di Santo, y no cambió nada el equipo, porque seguía yendo por los costados, y Brown de Puerto Madryn ya tenía estudiado que Independiente iba a ir por ahí. No, es más, lo mejor de ese partido, lo recuerdo porque después lo dijo Negri en una entrevista, fue un remate de Negri, que como Di Santo estaba abierto por la banda izquierda, Negri fue por el medio, y tenía el medio libre para rematar, remató bastante claro, y él dijo que lo leyó dentro del partido, pero no fue una indicación del técnico, él mismo lo dijo. Sí, Independiente es un equipo muy predecible, y en eso Minich va a tener que empezar a cambiar. Va a tener que empezar a cambiar, porque no le dio resultado a Taylor, y tampoco le dio resultado a él. Lo bueno que veo yo es que creo que tiene muchas variantes. Tiene a Biguet, tiene a Pampu González, que son jugadores muy versátiles que pueden aportar por todo el frente de ataque. Y yo creo que este partido, bueno, le hubiese servido mucho para arrancar, porque ya venía a jugar de local de vuelta. Una lástima, pero bueno, yo creo que tiene nombres, tiene un plantel bastante bueno para... Bueno, ya se estaba alejando un poco del tema del descenso, pero bueno, siempre estuvo cerca ahí con Chicago peleando. Pero sí, bueno, ahora le había alcanzado a sacar 7 puntos e Independiente con un partido menos. Exacto. Pero sí, Independiente tiene muchas variantes, y a ver, y no estoy diciendo que Minich no tiene que jugar por las bandas, que la Lepra tiene que cambiar, no. Si tenés los jugadores... Leer los partidos. Exacto. Si tenés los jugadores, porque Independiente los tiene, para jugar por afuera, tiene que apuntar ahí, pero tiene que empezar a tener un plan B, tiene que empezar a cambiar ahí y a empezar a leerlos distinto para empezar a sacar resultados. Déjame decirte algo de que vamos a estar, porque Independiente tiene elecciones a mitad de año, la dirigencia actual no va a seguir, pero hay información de lo que puede llegar a venir, de quién puede llegar a agarrar Independiente a mitad de año. Nos estamos quedando sin tiempo, pero el tema futbolístico de Gimnasia lo vamos a dejar para el próximo podcast. Vamos a invitar a los chicos de la página que cubren la Gimnasia para que se sumen y sumen un poquito de la actualidad del Lobo. Hasta acá hemos llegado, gente. Esperemos que les haya gustado. Yo soy Alejandro Ferreira. Me acompañaron Juan Manuel Quiroga, Joaquín Moreno y Sebastián Palacio. Ha sido un placer, así que nos estamos viendo. Chao, chicos. Muchísimas gracias por esta nueva experiencia y esperemos que guste.